el santuario de Nuestra Señora Aparecida. Estamos cumpliendo una promesa de sobre todo agradecimiento por todo lo que ha hecho nuestra vida. Ha sido muy difícil llegar hasta acá. Este es el parqueo de autos, que ya no cabe más, por eso dejamos el auto lejos. Y miren lo que es el parqueo de bicicletas. Impresionante la devoción de todos los peregrinos que llegan hasta acá. Con mucho amor y cariño les voy a mostrar lo que es el santuario de Nuestra Señora Aparecida desde Sao Paulo, Brasil. Y aquí estamos, tengo atrás el santuario de Nuestra Señora Aparecida del Norte. Es un lugar de mucha devoción en el que hemos llegado ahora desde la ciudad de Sao Paulo, 2 horas y media de carro, 180 kilómetros para poder llegar hasta acá, caminando un poco porque realmente hay mucha gente devota que llega de todos lados de Brasil para dar gracias por algún milagro o una promesa cumplida por esta Virgen que es la patrona de todo Brasil. Vamos a ir conociendo de a poco, el lugar ya es muy bello como ven. Bueno, esto es con mucha fe, sobre todo para quienes creen de corazón en esta Virgen Nuestra Señora Aparecida. Por Bolivia, para que llegue la paz a todo el país. De más de 40.000 personas sentadas dentro de
esta enorme iglesia, este templo donde todas las personas llegan con ese amor y esa fe de todos los milagros que le da esta Nuestra Señora Aparecida. Dios nos libre, sea la fe que usted tiene, y nos ayude a ser mejores personas y nos dé fe para saber que en la vida todo puede ser solucionado. Hoy he rezado mucho por todos nosotros, sobre todo por Bolivia, para que llegue paz al fin a todos nuestros corazones. Amén. Además de vestidos de novias, ofrendas como los anillos de oro de boda, tenemos ropas de algunos artistas, prendas que dan de ofrendas, mostrando cómo fue realizado el milagro que les fue hecho precisamente en sus vidas. Esta Sala de las Promesas es un lugar donde usted puede recorrer y ver la cantidad de milagros que han hecho Nuestra Señora Aparecida para este pueblo brasileño tan devoto de su patrona. Y venir a Aparecida es todo un día o dos días para usted conocer todos los espacios que tiene un turista o un fiel que viene hasta Aparecida. Tenemos la iglesia que está a mi espalda, que aún está en construcción, si se fijan todavía tiene grandes laterales que siguen en obras, tienen incluso un proyecto para hacer un tren. Y luego tenemos la plaza de alimentación, que en realidad son dos, caben hasta 5.000 carros en un parqueo, llegan todos los días buses cargados de muchas personas que ya saben las distintas horas que tiene la misa a cada hora. Hay un acuario, hay teleféricos y la ciudad está llena de hoteles por si usted quiere venir hasta Aparecida y quedarse un lindo fin de semana. Es realmente un punto turístico, pero sobre todo la fe engloba todos los campos. Entonces usted tiene un día completo para poder cubrir todas las expectativas que hay religiosas combinadas con un turismo que también está ligado a todas estas cosas que son de la Iglesia Católica. Usted ha podido ver todos estos programas que hemos realizado desde Sao Paulo gracias a Red TV Shop, que está ahí para llevarle hasta ustedes todo lo nuevo que hay y lugares así, experiencias realmente novedosas para que conozca desde su hogar. Nos vemos en una otra oportunidad.